¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Real o Virtual. Os pido disculpas por no haber sacado ningún vídeo en el último mes, pero con los cambios de la web hemos estado hasta arriba de trabajo y bueno, ha sido imposible, pero ya recuperamos de nuevo el ritmo habitual. Y lo hacemos con Radial G, un juego de carreras de naves, pues un homenaje a clásicos como F-Zero o Wipeout, en el que nos movemos a toda velocidad por circuitos muy retorcidos, literalmente lo de retorcidos, pero en primera persona. Y lo de primera persona ya sabéis que con el Oculus Rift es literal. Este es el menú de un jugador de Radial G. También tiene modo multijugador, pero en el vídeo nos vamos a centrar en el modo de un jugador contra la máquina. Y tenemos tres tipos de competición. Lap Attack, que es simplemente dar varias vueltas, carrera y campeonato, que de momento está deshabilitado. Así que vamos a jugar la carrera. Elegimos la nave. Esta es la típica, la que ha venido con Radial G desde el principio, las demos. Onyx. También tenemos la Viper. Y The Hound, tres tipos de naves con distintas características, más aceleración, menos aceleración, más resistencia. Esta yo creo que es la más ligera y la más rápida. Me recuerda, por cierto, a la Wing de Star Wars. Así que es la que vamos a utilizar. Estoy jugando con el teclado, por cierto, porque parece que el juego no es compatible del todo, de momento, con el controlador inalámbrico de Xbox 360. Con el de cable creo que sí, pero como no lo tengo, pues nada, jugamos con el teclado. Aquí elegimos el mapa, que tenemos tres de momento. Earth Zone, Processing Plant, Asteroid Spring. Vamos a ir a la planta de proceso. Modo carrera de muerte, normal y eliminación, que este es el más interesante, porque cada 30 segundos se elimina el último, lo cual te hace que corras para intentar estar en cabeza. 15 oponentes, dificultad media y colisión de naves. Vale, pues yo creo que estamos listos. Aquí ya nos encontramos en la cabina de la nave. Ahí parece que se ven los oponentes. La escala no está bien, porque el personaje lo veo el cuerpo demasiado pequeño y parece que tengo tetas, o sea que soy una mujer. Pero... ¡buah! Es increíble hacer esto. Sí, la verdad es que la cabina se siente un poco pequeñita, de juguete. Pues aquí está Lord Juanlo, el primero por poco tiempo. Y vamos a empezar a correr. Y ahora, si me deja la velocidad, voy contando. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos allá! Ahí van todos mis oponentes. ¿Veis estas cositas verdes? Lo que hacen es que me dan un boost de velocidad, de aceleración. Y el objetivo, pues, es pisarlos todos si puedo para conseguir que la nave siempre corra lo máximo. Ahí veis esos círculos que se están alejando de mí porque soy un poco paquete. Estos rojos lo que hacen es que te frenan de golpe, y aquí de lo que se trata es de tratar de mantenerse por la parte interior siempre que podamos del cilindro, que es la pista, porque así podemos ganar ventaja a nuestros oponentes y tratar de acercarnos. El golpe, cuando lo doy yo, me llevo yo la peor parte. Esta barra rosa que hay en la parte de arriba del HUD, bueno, del HUD, de la nave, es la que indica el nivel de escudo, la barra de color rosa. Pulsando una tecla puedo sacrificar parte del escudo para ganar velocidad. Por ejemplo, ahora si quiero adelantar, lo dejo atrás. Y al terminar la vuelta, pues tengo ocasión de recargar el escudo si paso por cierto sitio. Con lo cual hay que jugar muy bien a la hora de buscar aceleraciones para no quedarnos desprotegidos, porque un choque con las barreras rojas como este no solo me frena, sino que además me quita escudo, y si lo pierdo todo, pues digamos que pierdo una vida y tengo que empezar de nuevo la carrera. Bueno, la carrera no, empiezo de nuevo por donde iba, pero perdiendo tiempo, me adelantan los demás, etcétera. Y bueno, voy ahora mismo en la posición sexta, según veo aquí. Y bueno, jugar a esto desde el Rift es... pues es alucinante, ¿no? Todos hemos jugado alguna vez a Wipeout o F-Zero, son juegos que ya están ahí en la historia.
que recordamos con muchísimo cariño, pero claro, vivir esto desde dentro, pues seguramente no sea una experiencia para todo el mundo, porque vamos, la vuelta que acabo de dar tiene tela. El juego va perfecto a 75 frames clavados, no ralentiza nada. Me acabo de caer. Os comento, solamente nos podemos caer en estas zonas del circuito que son planas, aquí, porque el resto del circuito es un cilindro y ahí sí que podemos dar vueltas alrededor. De hecho, debemos hacerlo para quedarnos siempre en la parte interna, porque si no, no vamos a ver los obstáculos si nos quedamos por la parte de fuera. Fijaos cómo puedo seguir con el movimiento de la cabeza, puedo ya anticiparme a las curvas. ¡Guau! ¿Cómo lo he visto? Estamos al mínimo de vida. Escudos críticos. A ver si consigo terminar la vuelta y llegar a la zona en la que me recargan. ¡Qué velocidad, eh! ¡Qué velocidad! Es que esto ya roza unos niveles de... ¡Uy, el escudo cómo está! Aquí, aquí se recarga. Vamos a ver si... Aquí subimos un poco, aquí otro poco. Va, perfecto, lo hemos subido a tope. Podemos pasar tranquilamente para intentar recuperar, porque damos los séptimos y falta poco para la siguiente eliminación. Aquí la verdad es que hay que aprenderse bien el circuito y jugar muy centrado y no dando una charla. Pero ya sabéis que, como decimos los perdedores, lo importante es participar, ¿no? Aquí se me va. Aquí me pongo boca abajo, ya lo habéis visto antes. Aquí la verdad es que es complicado comentar esto si quieres mantenerte medio bien en la carrera. Sensación de velocidad es bestial, vamos, bestial. Supone que la nave se mueve, aquí abajo lo pone, 300, 400 kilómetros por hora, más o menos, y está muy conseguido el efecto. Además, el juego, desde las primeras betas y las demos, la verdad es que cada vez se ve mejor, más pulido, más... Todo funciona como debe, no se observan cosas raras de que peguen saltos en las naves ni nada por el estilo. Fijaos ahí los enemigos, los rivales, mejor dicho, en la distancia. A ver si consigo adelantar a otro. Vamos al sexto. Aquí tenemos a uno. Ay, me lo he comido con patatas. Que cuando va rotando es complicado, porque también la nave tiene un poco de inercia y no es fácil girar justo en el momento que lo necesitamos. Tenemos que anticiparnos un poquito el movimiento. El juego también es compatible con monitor, pero ya os imaginaréis que ni de lejos es la misma experiencia. Y vamos, cuartos. Es que cuando gira el mapa, el escenario delante de nosotros de esta forma, ¡guau! ¿Cómo me ha pasado? Ha sido increíble, ¿eh? De verdad, lo he visto encima. Tengo espejo retrovisor y claro. Y el juego, la verdad es que puede dar... El sitio en el que me caigo. El juego puede dar mucho de sí si siguen añadiendo escenarios y modos de juego. Y claro, sobre todo en multijugador, que es lo más divertido, ¿no? Picarte con tus amigos. A ver quién hace el mejor tiempo, a ver quién gana la carrera en el modo eliminación. Bueno, pues finalmente he caído. Mi mejor vuelta, 1.35, y eliminado. En fin, pues este es Radial G. Ya veis que tenemos muchas modalidades, muchas posibilidades, y bueno, el juego se lanza este mismo mes. Y para los que nos gusta la velocidad y la acción y la realidad virtual, pues una pasada. Espero que os haya gustado y hasta el próximo.